Gracias. Bueno, como ya saben, aquí trayéndoles lo mejor del mundo de la farándula, así que mejor empecemos. La actriz Mayrin Villanueva ya no será parte de la novela Matrimonios, en la que se suponía sería parte del elenco, y esto fue lo que dijo al respecto. A mí acomódenme a trabajar y yo no siento feliz. Claro. Si me quitan de trabajar, entonces sí me preocupo y me pongo triste. Pero mientras, hay muchas ofertas y la empresa sabe qué hace. Pero también habló de su más reciente proyecto, en el cual actuará junto a su esposo, Eduardo Santamarina. Se llama Amores Mexicanos. Va a ser de todos los romances históricos. Está precioso. Va a estar Roberto D'Amico, Angélica Aragón, Eduardo Santamarina. No sé si lo conozcan, pero me han platicado que es muy buen actor. Dicen que es galán. Pues dicen que es galán, entonces yo sí estoy nerviosa de trabajar con él ahorita. Y desde la página de Twitter del actor Jaime Camil, aquí hay unas cuantas fotos de la primera comunión de la hija de Angélica Rivera. Primero sale una foto junto con la gaviota y en otra sale con su novia Elizabeth Álvarez y junto con Jorge Salinas. Es bueno ver que sus artistas son amigos fuera de las cámaras también. Bueno, el hijo de Maribel Guardia y Juan Sebastián Julián cantó en un dúo junto a Alejandro Fernández en la gira de conciertos en la que está participando su papá Joan, Alejandro y Marco Antonio Solís. Eso sí, Maribel Guardia dejó bien claro que quiere que su hijo se prepare antes de meterse al mundo artístico. Bueno, y hoy les estoy trayendo una súper exclusiva, pues tuve la oportunidad de entrevistar a Penélope Menchaca, la conductora del popularísimo programa 12 Corazones, antes de su muy anticipada llegada aquí a Oklahoma. Veamos lo que nos dijo. ¿Cómo te sientes regresando a Oklahoma? Pues la verdad estoy emocionada porque cada vez que voy me va de maravilla y siempre digo lo mismo. Me encanta regresar a Oklahoma porque ¿cómo no le va a gustar ir a uno a un lugar donde te tratan bien, te quieren, te apapachan, la gente va, te visita y te dice cosas lindas? Entonces, cada vez que me proponen ir a Oklahoma, mira, no lo pienso ni dos veces, salgo corriendo. ¿Estás trabajando en otros proyectos fuera del show, aparte de 12 Corazones? Lancé un libro que se llama El Arte del Cuchiplancheo. También estuve grabando unos programas especiales para Televisa, pero ahorita realmente mi enfoque es en 12 Corazones. Y por último nos dejó un mensaje especial. No me han fallado en otros años, no me fallen el día de hoy. Voy a estar ahí el sábado, así que tienen que irme a visitar. Acuérdense que yo dejo que me apapachen y me besuquen de manera decente, mendigo, tampoco exageren. Bueno, como vieron, Penélope siempre está llena de energía. No se pierdan este evento el sábado a la 1 p.m., donde Penélope estará firmando autógrafos y compartiendo con sus fans. Todo esto en el supermercado El Mariachi. Espero verlos ahí y sintonicen el viernes cuando les estaré trayendo más de mi entrevista con Penélope y, por supuesto, mucho más de la farándula. Regreso contigo.